Hola artista, soy Juan Mieres. Hoy vamos a pintar la ermita de Santa Cecilia en Valle Espinoso de Aguilar, Palencia. A partir de esta fotografía, voy a utilizar papel Michel de 280 gramos de grano fino y tiene el 30% de algodón este papel. Bueno, primero el dibujo lo he simplificado mucho, como siempre, y he cambiado alguna cosa. A ver, en cuanto a los términos, he cambiado estos árboles que están en el segundo término con la iglesia, les he dado un poco más de tamaño para diferenciarlo de los que están en el fondo, para que la composición tenga más profundidad. Y los girasoles, los primeros que he puesto, les he dado más tamaño para exagerar un poco la perspectiva. Entonces solo he dibujado los del primer término porque los que quedan detrás voy a hacerlo directamente unas manchinas con la goma de reserva y directamente con el pincel. Bueno, le quité un poco de cielo también. Y bueno, voy a borrar un poco el lápiz porque a mí me molesta tanto lápiz. Sobre todo lo de lejos. Un poco también. Voy a utilizar líquido de mascarar para reservar los girasoles, nada más. Mi paleta, azul celeste, azul ultramar, azul lavanda y azul cobalto, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Utilizo pinceles y paletillas de pelo sintético y una espátula de plástico. Bueno, pues voy a coger un poco de jabón pincel que voy a empapar en el jabón bien empapado en jabón sin agua, solo jabón de mano. Lo empapamos bien y muy importante es quitarle ahora todo lo que sobra, todo el jabón que sobra, porque si no se mezcla con la goma de reserva y sale en mancha. Así ya está protegido el pincel y podemos echar la goma de reserva sin estropear el pincel. Bueno, voy a hacer primero los que tengo dibujados. Reservo. Echáis mucha cantidad. Cuanto más echéis, mejor se quita. Y luego no repaséis. Si andáis repasando, se adhiere el líquido más de la cuenta y luego se quita muy mal. Aquí van dos pegadas. A la postura de los girasoles, pues también la he cambiado porque en la foto miran muy para abajo. Yo los he puesto mirando hacia el
hacia el sol, que parece que viene de la derecha. Bueno, esto lo he dibujado, pero en realidad tampoco. Si no estuviera haciendo el vídeo, probablemente no lo habría dibujado, o lo hubiera hecho directamente con el pincel. He hecho unos grandones delante, por aquí hice algunos intermedios y ahora voy a hacer unos ahí, que están lejos, por tanto son pequeños. Pequeños en comparación con los del primer término. Estos me quedaron mirando muy para abajo, voy a ponerlos más mirando para la derecha. Hacer aquí uno intermedio. Bueno, y aquí voy a hacer unos pequeñines, unas manchas simplemente. Esto más que el dibujo, lo que es importante es la proporción para lograr el efecto de profundidad. Bueno, ahora estos de lejos van a ser pues prácticamente unos puntos. Partáis mucho, ¿eh? Hacer como grupos que parezca algo pues natural. Aquí hago uno un poco más grande. Tienen que estar descolocados, ¿eh? Bueno, yo creo que es suficiente. Ahora hay que dejar esto que seque bien y aclaráis bien el pincel en agua limpia. Bueno, ahora voy a darle el primer tono a las piedras. Ocre amarillo, sombra tostado, una gotina de azul lavanda. Agua abundante. Por esta parte parece que está como más intenso el color, más amarillo. Parece que es piedra diferente, esta de la otra, que es como más gris. Bueno, pues añado más azul lavanda, agua. Un poco de sombra tostado. Clarito, ¿eh?
Bueno, ahora la piedra del terreno. Sombra tostado. Azul lavanda, mucha agua. A ver. Todo esto que es piedra. Agua. Esto es verde. Bueno, mientras seca esto, voy a hacer los árboles estos de detrás. Azul cobalto y un poco de amarillo. Un poco de azul lavanda. Azul, un poco de rojo. Azul cobalto. Lavanda. La luz viene de la derecha, la sombra por la izquierda y por debajo. El árbol este. Un poco de amarillo. Azul cobalto. Azul ultramar. Siena tostado, azul lavanda. Voy a dar una primera mancha a estos árboles. Entonces primero voy a dar tonos claros. Amarillo, azul cobalto, de azul celeste. Uf, muy fuerte esto. Sombra tostado. A ver, primero esto. Sombra. Azul cobalto. Azul ultramar.
oscuro. Amarillo. Agua. Más amarillo, azul cobalto, como veis voy variando un poco los tonos, no voy a hacer todos los árboles iguales, da igual que se parezcan o no a los de la foto, ¿eh? Eso no tiene importancia ninguna. Con el azul celeste salen los verdes más intensos. Con el cobalto salen bastante suavinas. A ver, un poco de cobalto y amarillo. Ahora le meteré algo oscuro. Voy a meter un poquitín de rojo primero. En algún sitio. Aquí. Más rojo. Bueno, ahora azul ultramar, un poquitín de sombra tostado, agua, voy a meter unas buenas sombras por debajo de los árboles y por la izquierda, por debajo, no abuséis de las pinceladas, ¿eh? Queda más elegante si dais pocas. Pocas pero aceptadas, claro. Aquí es donde más, la parte más oscura de todo el cuadro. Esto. Aquí, debajo, izquierda. Ahí bien oscuro. Aquí también. Por debajo bien oscuro. Bueno, voy a terminar estas rocas del suelo con azul. Un poco de sombra tostada, un poco de agua, azul sombra tostada, azul ultramar. Agua. Subí mucho los árboles y quedaron pocas rocas. Pero bueno, queda bien. Voy a darle el color de tejado de la capilla, vermellón,
poco de siena tostada, agua, un poco de ocre amarillo, más agua. Poco de azul lavanda. El azul lavanda viene muy bien para apagar un poco los tonos y para las sombras. Aquí parece que hay un tejadito. Bueno, voy a dejar secar eso un poco y mientras voy a ir haciendo los girasoles. Los girasoles están tapados, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo verde. Voy a hacer un tono verde, clarito, apagado. Para lo de lejos, el fondo amarillo, un poco de azul lavanda, agua. Más amarillo. Voy a hacer lo de lejos, nada más, más agua. Y ahora voy a darle dándole el tono un poco más fuerte. Amarillo y azul ultramar. Voy a hacerlo aparte para que el amarillo no esté tan sucio ya, esté más limpio. Azul ultramar, muy oscuro, amarillo, poco de azul celeste, este. Ya veis que es más intenso que lo de lejos. Más limpio el color. También lo vamos a contrastar más. Cuanto más cerca, más contrastado tiene que estar. Esto es el fondo, ¿eh? Luego le damos el tono oscuro. Bueno, y ahora el primer término, que tendrá todavía un poco más de tono. Azul celeste. Y amarillo, mucho amarillo,
más azul celeste, un poquito de azul celeste. De azul cobalto, voy a echar un poco de rosa, sobre todo a lo lejos. Rosa, un toque. Un poco de marrón, de sombra tostada, con agua, abundante, una mancha, esa, una mancha grande. Bueno, lo voy a seguir con la iglesia. Primero voy a dar unas manchinas para que parezca que es piedra. Azul celeste, digo azul lavanda y un poco de sombra tostado. A ver. Agua. Con un pincel pequeño. Nada, cuatro toques nada más, ¿eh? Para darle una gracia a esto. Un poco de sombra tostado, azul lavanda, la puerta, oscuro. Bueno, mientras seca esto, voy llenando ahora los tonos oscuros en los girasoles. En la, vamos, en lo que es la planta, no la flor, ¿eh? Azul lavanda. Un poco de azul cobalto. Una gotina de amarillo. A ver. Pinceladas pequeño, pequeña, en lo que es la lejanía. Según nos acercamos, las manchas más grandes. Más oscuras para que contrasten.
más grande, o cambiaremos de pincel mejor. Se trata de insinuar, ¿eh? No hace falta dibujar ninguna hoja ni nada. Azul cobalto. Que baile el pincel un poco. Bueno, y ahora voy a cambiar de pincel y voy a hacer las manchas del primer término de las hojas. Con azul ultramar, una gotina de marrón, con la brocha, para que salgan grandes. Intento que queden algunas debajo de las flores, porque así contrasta. Ultramar, manchas grandes. Ahí, las buenas manchas. Que baile la brocha. Pocas manchas y grandes. Cubrirlo todo, lógicamente. Bueno, yo creo que está bien. No lo toco más. Y ahora hay que dar las sombras en la iglesia. Primero vamos a hacer un gris azulado parecido al cielo, suave. Luego lo haremos más oscuro. Voy a hacerlo primero con azul lavanda. Una gotita de rojo. Un poco de azul cobalto. Agua. A ver, sombras. Este paño. Eso es. Luego le voy a dar más oscuro, ¿eh? Más de azul cobalto, una gota de rojo, de agua.
un poco de teja aquí. Aquí sombra. Voy a dejar alguna luz ahí. Bueno, ahora voy a secarlo bien. Bueno, una vez que esté bien seca, la goma de reserva la retiráis. Y hay que hacer un amarillo limpio, sin ningún resto de verde. Amarillo y un poquitín de una gotina de siena tostado. Le dais primero a los que están delante. Intenso. A todo el girasol, entero. Podéis dejar una orillina blanca por la parte de donde viene la luz, que es la derecha. Echáis bien de amarillo con un poco de siena tostado. A los que están delante, bien intenso. Y a los de detrás, añadís un poco de agua. Y lo dais un poquito más suave. Luego lo dejáis secar un poco y cogéis siena tostada. Siena tostada sola. Una gotina de amarillo. Y dais unas pinceladas sueltas para insinuar los pétalos de los girasoles. Los de cerca, que se vean bien las pinceladas. Y los de lejos, pues unas manchinas nada más. Las manchinas, para variar un poco el tono. Luego cogéis sombra tostada con azul ultramar y sacáis un tono que es casi negro y hacéis lo de las pipas, lo de en medio, unos puntos, los que están delante grandes en el centro. Si aún os alejáis, cada vez menos, más puntos, unos puntos ya son. Puntos sueltos.
puntines y ya tenéis insinuados los girasoles. Y luego vamos a dar unos toquecinos ahí más oscuros en la iglesia. Azul ultramar, azul lavanda, una gotina de marrón. Vamos a dar unos toques más oscuros. Así. Los últimos toques ya. Las tejas, el borde de la izquierda. Hacer algún tallo bien oscuro, azul ultramar, una gota de marrón, algún tallo de girasol por ahí suelto. De los de delante. Listo. Voy a sacar aquí un par de ramas para darle una gracia a esto. Con el pincel chino, azul ultramar, sombra tosta. Una ramita por ahí, algún tronco.